A ver algo del libro de Hebreos, ¿no? No hay otro libro como ese, como ya hemos dicho. En la edición del señor Casiodoro y Reina Valera, pues está en su orden normal. Sí, en el sitio donde tiene que estar. Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 1. Aunque no es un exégesis versículo por versículo, no, vamos a destacar un par de cosas importantes. No es exhaustivo, pero lo que vamos a ver es importante, muy importante. Y es lo que queremos resaltar de este libro, cuatro o seis cosas que son únicas, que no están en ninguna otra parte como están aquí. Porque empezarán a buscar a ver en dónde, en Filipenses, Efesios, a ver si esto está por aquí, está por allá, dónde está más. No, busque, con lupa. Pero lo que está aquí no está en ninguna otra parte. No. Y ha sido un grave horror haberlo postergado con la aclaración que hicieron al final, los siete últimos. Y al mismo tiempo rebajarlo de nivel. ¿Conocen? Pues ustedes conocen el libro de Hebreos, ¿no? ¿Conocen? Entonces, vamos a leer los versículos que quiero destacar. Y ya cada quien en su casa, en su estudio personal, pues hace un análisis más exhaustivo y completo. Por cierto, hay que decir una cosa. Es que esta gente cree, todos en general, creen que esto es, se han tomado esto como un partido de fútbol, un juego de pelota, de básquet, y eso, ¿no? Dice, mi equipo es mejor que el tuyo, no, nosotros ganamos, no, yo no cambio de equipo, yo me quedo con el mío, porque el mío es mejor, y esto, aquí no se trata de eso, se lo han tomado así, ¿no? ¿Qué denominación es mejor? No, la mía, la otra, esta tiene alfombra roja, el otro tiene piano, aquí tenemos tres pianos. No se trata de eso, ¿eh? Se trata de la verdad, se trata de la vida eterna, de dónde vas a pasar tú la vida eterna, ¿eh? Nosotros aquí no hemos invitado a nadie, a ninguna iglesia, ni a ninguna denominación. Nunca. Como mucho, lo que he dicho es que yo soy bautista. Y no aclaro más nada. Más nada. Claro, porque se piensan que soy bautista presbiteriano. ¿Cómo es posible? Si todos los bautistas, sí, es verdad. Todos los bautistas son presbiterianos. Antes no lo sabían, ahora lo saben. Son prácticamente luteranos o calvinistas. Los particulares, los calvinistas, los generales es otra cosa. Bueno, eso no sigo ahí. Pero, ¿cómo se llama? Estaba en esto, ¿no? Sí. Se han tomado esto de esta manera, de esta forma, sin darse cuenta de que aquí no se trata de eso.
Se trata de la verdad, porque solo la verdad, el contenido de tu fe es lo que te va a salvar. Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás juzgado. Sí. Por eso. Serás juzgado por eso. Y se han tomado esto así, ¿no? No pasa nada. Bueno, ya sabemos, lo hemos dicho, ¿no? Que ya sabemos que el cristiano, en general, todos los cristianos, todos, 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 lo que hacen es defender su posición. No tienen interés en la verdad, sino en defender a los suyos. Por catatimia, o por alguna otra razón. Por alguna otra razón. Y no tienen interés en la verdad. Y resulta que eso es lo que salva. Eso ya pasó también. En el Antiguo Testamento, en el pueblo hebreo, había varias sectas. Sí las había. Unas cuantas, ¿eh? Unas cuantas. Las más conocidas, la escuela de Hillel, ¿no? Y los fariseos, saduceos. Pero había más, había más. Había grupos. Grupos diferenciados, importantes. Entonces, no se trata de eso. Ya se lo decimos. Entonces, voy al versículo que nos interesa. Voy al capítulo 1 de Hebreos, versículo 3. El cual, Jesús, el Hijo, porque en los versículos anteriores habla del Hijo. Y el versículo 3 comienza diciendo el cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí hay varias cosas importantes, únicas, ojo, únicas, no las vamos a encontrar en otro sitio. Y negaron este libro. Sustancia, ese vocablo, también se dice que sustenta todas las cosas. Dice que efectuó la purificación de nuestros pecados, está hablando de la expiación, propiamente de la expiación, de la sangre, de la cual va a hablar todo el libro de Hebreos. Y por medio de sí mismo, ¿no? Hizo la purificación y además se sentó a la diestra del Padre, allí, cuando ascendió. Fíjense, el vocablo sustancia es un vocablo muy importante porque es un vocablo que hace referencia a su deidad. Está diciendo que tiene la deidad. Está diciendo que el Hijo tiene deidad. Lo está diciendo claramente allí. ¿Cómo vas a quitar este libro de aquí? ¿Cómo vas a restarle el valor? ¿Cómo lo vas a desvalorizar, a disminuir? Cuando esto no está dicho en ninguna otra parte. Para encontrar algo parecido, tenemos que ir a Juan 1. Y Dios era el Logos. Dios era el Logos, es decir, el Señor, el Hijo, Jesús, el que pasa a describir más abajo como la luz del mundo. Bueno, la luz de los hombres. Y allí el vocablo Dios es deidad en Juan 1. Pero el vocablo que aparece no es deidad, es Dios, Teos, ¿sí? Entonces, hay que respetar eso. Dios era el Logos. ¿Cómo adjetivo? Eso es un adjetivo. Bueno, lo ponemos en el orden ordinario, normal, y es el Logos era Dios. Que nosotros entendemos que tenía deidad, pero eso está dicho aquí. Dice eso. ¿Sí? La imagen misma de su sustancia. La imagen aquí es impronta, ¿sí? Algo como un sello, impronta de la misma sustancia. Entonces, fíjense lo que está dicho aquí. Está hablándose de sustancia, que es la deidad. Está hablando de deidad, no de atributos. Dios tiene atributos, Dios tiene atributos. El amor, la paz, la benignidad, la bondad, la fortaleza, etcétera, el poder, son todos atributos, pero aquí no se habla de atributos, aquí no se está hablando de atributos, que Dios es muy amoroso, o que Dios es muy fuerte, o que Dios es muy sabio, son atributos que pertenecen a Él, pero aquí no se está hablando de eso, aquí se está hablando de su esencia,
la sustancia. Es una referencia. Y dice que su sustancia es la del Padre. Lo que está diciendo. Porque al principio dice Dios, habiendo hablado muchas veces, habiendo hablado muchas veces, de otras formas y por los profetas, nos ha hablado por el Hijo, el cual es la imagen misma de su sustancia. Tiene deidad. Tiene deidad. Eso es lo que está diciendo. Ahí. Eso así no lo consigues en ninguna otra parte. No, en Filipenses no. Bueno, Filipenses es muy parecido. Es que cuando se lee Filipenses 2:6, el cual no estimó el ser igual a Dios, ahí está dicho, como cosa a que aferrarse para no tomar, no humillarse tomando naturaleza humana. Tomando naturaleza humana. No lo estimó. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Pero aquí está dicho con el vocablo propio de la esencia. Deidad. Y solo Dios tiene deidad. Bueno, lo va a decir ahora. Los ángeles no tienen deidad. Los ángeles no tienen deidad. Vamos a seguir. Eso lo vamos a ir viendo aquí ahora. Entonces dice, se sentó. Dice que purificó. ¿Cómo purificó? ¿Purificó en la flagelación? Eso era purificar. No. ¿En el Getsemaní? ¿Dónde purificó? ¿Dónde? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a lo que es la purificación de nuestros pecados? La cruz. La cruz donde derramó su sangre redentora en aquellas 3 horas benditas. Ahí, cuando Él dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, lo cierto es que el Padre no, ni en su Hijo, soporta el pecado. Esto, a esto no les importa, yo digo eso. Dios es amor. Ni pudo presenciar a su Hijo con pecado, porque Él cargó con la sentencia que fue promulgada, fue emitida en el Edén, la sentencia. Morirás, morirás eternamente. ¿Quién paga esa sentencia? Estaba Jesús allí durante esas 2 horas, 3 horas, colgado en esa cruz. Fue allí donde lo derrotó, porque Colosenses mismo lo dice, ¿no? Que fue en la cruz donde los avergonzó. Los avergonzó porque expuso la mentira del diablo, que lo venía acusando precisamente de eso, de que la creación estaba mal hecha, las leyes de Dios no se pueden cumplir. Y estos han dicho allí precisamente que el decálogo fue crucificado. Bueno, no. Si el diablo lo acusa de eso. Ha acusado a Dios permanentemente. ¿Por qué? Satanás es el ser más grande que ha habido en la creación. Y una gran sabiduría. Y claro, el resto de la creación angelical vio cuando cayó. ¿Y qué hizo Satanás? Acusar a Dios. Dice, es que tu creación está mal hecha. Es que tus leyes no se pueden cumplir. Es que yo no podía evitar ser tentado, cuando resulta que la tentación que él sufrió fue propia. No fue interna, fue externa. Le vino de afuera. Él mismo se la crea. Que no es el caso del hombre. El hombre es tentado desde dentro. Él no. Él no. Y le tenía una serie de acusaciones que no vamos a verlas todas aquí. A Dios mismo. Y el Señor lo avergonzó. Y dijo, sí se puede, sí se puede, la creación es buena, sí se puede cumplir, yo puedo ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, pero obediente en todo. Eso se dice de Jesús permanentemente, sobre todo en el libro de Hebreos. Pero claro, no conviene ese libro. ¿Por qué? Porque la ley no puede ser, no puede ser. Peca fuerte, más fuerte es la gracia. ¿Qué dices? ¿De dónde sacas eso? Es un desequilibrio total. Es una psicopatía eso. Y aquí se está diciendo eso. Entonces, retomo la idea. No está hablando de atributos, está hablando de la deidad. Y a esa persona que le atribuye deidad, dice que purificó, ¿dónde? ¿Cómo? Nuestro pecado en la cruz.
del Calvario, muriendo donde tú y yo teníamos que morir, muriendo allí donde tú y yo teníamos que morir, eternamente. Nosotros teníamos que estar en esa condición eternamente, que es la condición en la que están los que están en el Hades en este momento, en esa parte mala, en esa parte de los condenados. Ellos están sufriendo eso, están sufriendo eso. Si alguien quiere librarse de eso, tiene que aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Y obedecerle, y obedecerle. Dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Allí mismo se sentó. No tuvo que esperar al siglo XIX para sentarse a la diestra. En la diestra del Padre no está nadie. Ahora vamos a ver eso. Porque ese es el seno del Padre. A la diestra de su poder. Allí es necesario tener deidad para estar allí en el seno del Padre. Por eso Jesús en otras oportunidades en el Evangelio de Juan decía: yo del Padre vengo y al Padre voy. Del Padre salí y al Padre vuelvo y entro. Dentro, en el seno. No alrededor. No fuera de sí, sino en el mismo seno, en el interior del Padre. Es la Trinidad. Es la Trinidad. Dentro, allí no habita nadie. Ha sido otro error del siglo XIX, pero grave, gravísimo. Como vamos a seguir viendo aquí ahora, esto del tabernáculo santísimo, lugar santísimo. Y entonces dice que ese ser que se sentó a la diestra, y sabemos quién es, Jesús, pero le acaba de atribuir deidad a Jesús, a su Hijo. Lo acaba de decir. Si está escrito. Funciona la anorexia doctrinal, teológica. Que ves en el espejo lo que no es real. Y entonces dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hecho superior a los ángeles. Ah, pero Dios siempre es superior a los ángeles. No está hablando de Jesús en su deidad. Está hablando de la humanidad, de Jesús, que fue el que subió a la diestra como mediador. Están en los capítulos 7 y 8. 7 y 8. Como mediador. Hecho superior a los ángeles. El hombre Jesús, cuya persona es el Hijo de Dios, que tiene deidad. Verdadero Dios, verdadero hombre. Hecho superior a los ángeles. Porque los hombres no éramos superiores a los ángeles. Pero ahora hay un hombre que es superior, y muy superior a los ángeles. Hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. No, Jesús lo dijo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28. Mateo 28, allí al final. Y por todo el mundo, toda potestad me es dada. Hombre, ya la tienes, y yo le digo. No, señor, no está, están confundiendo. Está hablando como un hombre que ha vencido, que le ha quitado a Satanás todo el derecho, toda la autoridad, primero, que tenía sobre el hombre. Y segundo, todas las acusaciones que Satanás tenía contra Dios mismo, de que su creación no sirve, que está mal hecha. Sus leyes no funcionan. Jesús dijo que sí funcionaban y lo demostró. La cruz fue clavada sobre una base moral. Han venido estos señores a crucificar el decálogo, cuando resulta que la cruz fue crucificada es una base moral. Jesús vino a vindicar la moral de Dios, el decálogo, las leyes. Han dicho que no. ¿Quién eres tú para venir a quitar el libro de Hebreos, que nos habla de manera casi descriptiva, más que una afirmación, una manera descriptiva sobre la deidad de Jesús? Y lo dice claro, es la deidad del Hijo. Y es la deidad del que está a la diestra. Son versículos que echan por tierra el adventismo, el ruselismo, el modalismo, a los mesiánicos, estos modernos, de ahora que no son judíos, echa por tierra a los mormones, a los unitarios. Este solo versículo echa por tierra todo eso. Ah, no, ese libro, tranquilo, que ese libro si no lo lees no pasa nada. Dios mío, pero si esto no lo tenemos en ningún otro lado. ¿Qué haces? ¿Qué has hecho?
Porque no han corregido eso. No esto. El libro completo lo han tenido que corregir. Y respetar lo que está dicho. Bueno, me salgo. Salgo un poco. Porque eso está en el capítulo 12. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pero es que no leen más. Dicen, es disciplina. Pero señores, si lo que dice es todo lo contrario. Dice todo lo contrario. Bueno, lo tenemos aquí. Me desvío un momento. Capítulo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión, el vocablo transgresión, se refiere a unos seres que han transgredido voluntariamente todas las leyes. El vocablo transgresión tiene un trasfondo jurídico, como va a tenerlo los vocablos que se usan en el capítulo 7, 24 y 25, son términos de carácter y naturaleza jurídica que solo se usan en el libro de Hebreo. Y dice, toda transgresión y desobediencia recibió justa disciplina, ¿no? Justa retribución. El vocablo retribución, siempre en el Nuevo Testamento, es un vocablo que se habla de, que hace una referencia al resultado de un juicio. Justa retribución, no disciplina. Y aquí el escritor a los hebreos, sea Pablo, sea otro, que en la iglesia primitiva se creía que era Pablo, hasta que alguien dijo, tengo dudas. Y en el siglo XVI ya dijeron que no era Pablo. Y hoy en día muchos de estos modernos, que la, a la que bueno, quieren favorecer su doctrina, será, dicen, algunos dicen que no fue Pablo, otros dicen que sí es Pablo. O sea que no se ponen de acuerdo en eso. Nosotros creemos que pudo haber sido Pablo. Pero fuera de eso, resulta que el vocablo retribución se utiliza para hablar del resultado de un juicio, en lo que emana de un juicio. Son términos de naturaleza jurídica que hablan en ese sentido de eso. Y está, hace una sección, el escritor aquí hace una sección entre los que son fieles a la revelación y los que no son fieles. En este caso, el Evangelio, donde Jesús es el Salvador, no Moisés, no Aarón, no las leyes levíticas, sacrificiales, rituales, no la circuncisión, porque el libro de lo que trata es de eso, ¿no? De algunos, a algunos hebreos, que allí habían cristianos también gentiles, tenían esa inclinación y de poner al lado de Jesús todo lo que era la parte sacramental o la parte ritual de Moisés, los ritos, ceremonias, no leyes morales, no leyes morales no, sino la parte esa que tiene que ver con los ritos. Bueno, y hace una sección, dicen, cuidado, porque tanto los seres angelicales que transgredieron, como muchos, porque a eso se refiere, transgredieron, rebasaron las leyes, no respetaron, sabiéndolo, sufrieron retribución. Así ustedes también, por eso hace la comparación, así ustedes también cuidan la salvación en Cristo Jesús, poniendo al lado de Jesús todos los ritos y ceremonias de Moisés, de orden levítico, etcétera. Ritos. No temas morales, ritos, rituales, circuncisión y esas cosas. Entonces, les va a pasar lo mismo. Van a ser retribuidos, que es lo que va a decir el capítulo 6, que es lo que va a decir sobre todo el capítulo 10. Porque vuelven atrás en ese sentido. Bueno, eran perseguidos, también volvían atrás por eso, por ser perseguidos. No les gusta hablar de eso porque, claro, los ponen en evidencia. Y eso es lo que está dicho, justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros de la disciplina? No, de lo que acaba de decir, la retribución. Claro, acaba de decir la retribución. De lo que acaba de decir, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Descuidarla en qué sentido? Que la cambias, me cambias el modelo de las sanas palabras. Me estás cambiando, me estás poniendo al lado de Jesús, tus dioses y yo, judíos.
Moisés, etcétera. Nos está poniendo allí. Entonces volvemos al capítulo 1, versículo 4. Hecho superior. Hecho superior como hombre. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Sí? Que guarden todas estas cosas que os he enseñado. Entonces, todo poder como hombre. Como hombre, y está a la diestra, en el mismo interior, en el lugar santísimo, donde no entra nadie. Allí no hay ángeles de ningún tipo. Y lo va a decir ahora, en ninguna clase. Allí, como mediador, ya veremos las palabras que se utilizan en Hebreos 7 para este tema. Y entonces pasa el versículo 5, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Utiliza el vocablo ángel en plural, ángeles, porque aquí en hebreo se está usando de una manera un nombre común, sustantivo común, un nombre común, en plural, en forma genérica. ¿A cuál de los ángeles? Todos los ángeles, toda la clase angelical, serafines, querubines, arcángeles, ángeles y cualquier otra clase o jerarquía angelical que exista, lo está diciendo. ¿A cuál de todos ellos? Y cuando utiliza esa pequeña frase con esa cláusula, ¿cuál? Está emplazándose en un periodo de tiempo que abarca el comienzo del tiempo. ¿A cuál? Nunca. Desde que yo lo creé, ¿a cuál he llamado yo como hijo? Los ángeles salen de mi mano, pero mi hijo no sale de mi mano. Mi hijo sale de mí, de mí, de mí. Es engendrado dentro de mí, de yo, soy yo mismo. Como el bebé, el feto, dentro de la madre. Hay dos en uno. Sí, dos en uno. Los ángeles no, nosotros tampoco. Nosotros salimos de la mano del Señor. Somos creación, no somos engendrados. Señores, no me quiten este libro. Ninguno como este para explicar estas cosas, que yo realmente no, me quedo un poco corto explicando esto, desde luego. Y qué bueno que es así, que esto da para mucho más. Y entonces dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Ahora va a hablar Dios. Ahora va a hablar Dios. Es Dios el Padre el que va a hablar. Dígame fuera de los Salmos, si lo encuentra allí, fuera de los Salmos, dígame dónde Dios habla así de su Hijo, de esta manera, afirmando su deidad, porque Él dijo, en Él tengo complacencia, afirmando su misión redentora, afirmando su grandeza, ¿dónde? Entonces, ¿por qué me lo quitas? O mejor dicho, ¿por qué me lo desvaloras? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué me vas a decir? Que esto es inspirado, pero el capítulo 6 no es inspirado. Lo demás es inspirado, pero al llegar al 10 no es inspirado. ¿Esto qué es? ¿Esto es serio? Claro que soy falso profeta. No lo voy a hacer. Soy un falso profeta de primera. Pues si es así, señores, quiero seguirlo siendo. We'll be right back.